Hola, muy buenas a todos, soy Nieper y hoy estamos aquí porque tenemos nueva expansión. Y en esta nueva expansión, obviamente, yo he estado farmeando unas cuantas rupias, y entre eso y los sobres que tengo acumulados, pues vamos a abrir una, una buena cantidad de cartas. Hay demasiadas cartas buenas que pueden tocar en esta expansión, así que todo lo que venga va a ser bien recibido, la verdad. Esta expansión va a ser muy importante que nos toque un montón de cosas ahora mismo. Así que, sin más dilación, vamos a ver por dónde empezamos. A ver, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos 20 sobres de normal, de los que he farmeado 10 por la expansión, más 10 que había farmeado yo entre copas y cosas por el estilo, y 71 más. No es tan grande creo como la última vez. Pero es que este mes ha sido un poco chungo con el tema de la cuarentena, esta que hay, y que mi trabajo, cuanto más cuarentena hay, más trabajo tengo. Así que eh, ya sabéis cómo van las cosas. Así que, sin más dilación, vamos allá. Que yo me estoy extendiendo demasiado y el vídeo va a ir para largo. Espero que se esté grabando todo bien. He hecho una prueba de sonido antes, así que debería ir funcionar bien. Por favor, que vaya todo. Vale. Oh, un sonido ahí como. Boom. Vale, vale. A ver, primero de los sobres. Y primera carta dorada, ¿vale? El hechizo dual de, de Rúnico para máquinas va muy bien. Así que, estupendo. Primera legendaria. Y tenemos a Gremory. Justamente la legendaria que no sé cómo jugar con ella ahora mismo. Habrá que, habrá que estudiar un poquito más el meta alrededor de ella porque... Es una carta como un poco rara. Y tenemos la... Ya tenemos aquí una carta importante para mi clerical, que es la, la Elena Sprayer de máquinas. Elena Sprayer que digo. Oh Carta esencial para toda la expansión. El ángel dual. Esta carta es esencial. <laughs> A ver qué dice. <laughs> Un acento que me cuesta entender lo que dice. Pero bueno, otra carta dual muy importante. Muy, muy importante. <laughs> por ahora está saliendo bastante bien. Tenemos una legendaria, así que no está mal. Un sobre que dentro de lo malo tiene la mayoría de plateadas. Pero bueno, hay muchísimos sobres por delante, así que que de vez en cuando toquen algunos así flojillos no pasa nada. Mientras no se acostumbre... Z Games a darme sobres así, acumulados de castaña, como están recibiendo estos tres últimos. <laughs> Mientras no se acostumbre Z Games. Venga, venga, legendarias. Que no pare. Mm, el príncipe este. Príncipe es una carta comandante de imperial que ayuda a soldados. O sea, no está mal. O sea, es un buen apoyo para otro combatiente que tengas ahí. Vamos a ver. ¡Y sí, señor! Carta esencial para mis máquinas de vampírico Esta carta va a hacer que Mono vuelva a ser jugable Gracias, gracias Neum por aparecer Solo falta que me venga ya la de la expansión uh, La vampira esta animada como mola No tiene muchos efectos nuevos Pero ya tenemos aquí a Neum. A ver que, si tenemos de tío o de tía Es un tío hey, Por favor No ensucies mis oídos <laughs> Ya tenemos dos legendarias y... Oh, el elfo hmm. Esta carta va a ser interesante de cara a las máquinas de, de forestal Bueno, primer pack de sobres Y tenemos dos legendarias Una de ellas esencial Vamos a ver si esto continúa Porque dos legendarias en los primeros 10 no está mal no, no es para quejarse, la verdad hmm. La carta que... XD Carta dorada Que a lo mejor la vemos y todo, ¿eh? No es tontería Bueno, la carta dual de clerical La cual en natura tendré que estudiar a ver si natura es fugable Pero bueno Que me pinta muy bien como está el de máquinas Habrá que estudiarlo muy bien el tema de clerical, a ver Me gustaría volver a jugar clerical activamente la carta dual de, de Imperial. Brutalísima esa carta. Es, es de las que mejores jugabilidades tiene y más variadas. O sea... Vale, una manipuladora. No me estoy quejando en cartas doradas, la verdad. La manipuladora está, no está mal. Eh, a ver, es de Rúnico, te cura. Esta es para arbolitos de Rúnico. No sé si va a sobrevivir ese formato. Pero bueno. Que sigue sí, estando por ahí. Un sobre horrible. Tenemos aquí... Al solitario. <laughs> Demonio solitario haciendo cosas de alguien solitario. Si visteis el, el vídeo de yo explicando las cartas con Yori y con Sai, entenderéis el, dónde viene el meme. <laughs> Esto está yendo un poco flojo. Ya vamos por el octavo. Venga, venga. No os pongáis tímidos. Ir saliendo las legendarias, los líderes y esas cosas. Aunque los líderes de estas expansión no me aman mucho. Bueno. Tenemos... Carta dual animada de Dimensional. <laughs> dimensional, que es una, una clase que no me gusta jugarla. Y a lo mejor resucita con las cartas nuevas que han venido. Y la bruja del caos animada. Ay, bruja de la roca, que digo, del caos. Me, me hace gracia porque tiene el mismo sombrerito que la hija del mago... del brujo oscuro de, de Yu-Gi-Oh. Y otra Gremory. Dos Gremories. Basta que diga que no sé muy bien dónde meterla para que me toquen... Oh, sí. Oh, sí. Y otra carta legendaria. Y esta vez es Gabriel. Gabriel, una carta que. Creo que va a funcionar en cualquier mazo en el cual puedan permanecer bichos en mesa. Porque es un potenciador a algo que haya en mesa brutal. Y eso implica daño directo a la cara. Así que. No la coméis de vista porque esta carta va a ser interesante. No sé qué importancia va a cobrar en la expansión. Porque es una neutral que potencia otra cosa. Eh, pues no lo sé, la verdad. Pero. Pero es una carta bastante buena de por sí. Vamos ahora con los sobres por rupias. Tenemos aquí 71 sobres. Así que el camino es largo. Y espero que todo el vídeo vaya de una tirada, no se corte ni nada. Así me evitaré el, el tener que editarlo. Y así lo puedo subir inmediatamente al terminar esto. Vale, otras dos cartas que ya tenía. Tener más copias de esta me ahorra muchos viales. Estoy bien dándome cuenta de que se corta un poquito aquí arriba a la derecha, pero que si no no sale mi cámara. Que ocupan toda la pantalla las cartas. Es lo malo. Algunos diréis, pero quita tu cara. ¿Por qué? Soy feo, pero no tanto. Como feos están siendo los sobres ahora mismo. Hubo unas doradas al principio, pero no está manteniéndose el ritmo. Venga, venga. Otra dorada. Venga, que hay muchas cartas muy buenas esta expansión. Más que muy buenas, determinantes. Para, para poder jugar con lo que va a venir ahora. Es mal que tengo alguna gema de, de Thanos para poder hacerme alguna legendaria. No muchas, porque tuve que fabricarme muchas esta expansión anterior. ¡Oh! ¡Bien! Estupendísimo. Tenemos La denigromante máquina que hace una verdadera locura de sombras a la mesa. Cuerpos. Brutal esta carta. Y la ángel dual animada. Así me gusta de games. Solo falta que vengan legendarias animadas. Y entonces ya. Te coronas. Y otro de estos. Venga, venga. ¿Hace cuánto que no me toca una legendaria nueva? Uh, esta es importantísima también para el mazo de mono. Esta señorita, para el mazo de mono es increíble, por la, cuando la evolucionas. Eh, tener un robot de producción todos los turnos gratis es buenísimo. Te ahorras mana y tiempo. Aquí no ha habido ninguna legendaria. Eh, me han estado tocando, creo que dos por, por sobre, por pack de 10. Pero un pack de 10 sin nada, esto se compensa con, con líderes, ¿eh? Aunque ahora mismo los líderes es lo que menos me importa, quiero legendarias. <laughs> los líderes ya habrá tiempo para conseguirlos, aparte, no, ya os digo, no me interesan mucho. Pues son la, la, de, la de Imperial, que eh, nunca me gustó como carta, menos como líder. Y por parte de la otra, pues, ¿qué quieres que te diga? Tengo... Los líderes de la dracónico que tengo son bastante, bastante buenos como para necesitarla a ella. Me está saliendo todo el rato esta y no me interesa esa clase. A lo mejor la tengo que jugar por competitivo. Ay, sí, por favor. Bien, bien, bien. Bien, bien 3.500 viales menos que tengo que gastar. <laughs> otra neum, perfectísimo. Y sí, la voy a llamar otra neum porque me niego a que una carta tan buena sea un juzgando <laughs> Pero bueno, dos copias de esa no está nada mal. Oh sí, oh, oh. estoy viendo lo que estoy viendo. Parpadea. La carta legendaria de clerical, siendo yo mind de clerical y tiene de las mejores animaciones que es que parpadea. Es parece muy triste que me esté emocionándome tanto por ello, pero parpadea. ¿En su forma evolucionada? No. ¿Por qué? No nos cuesta nada repetir la misma animación Ay, cómo mola Qué bonita es Pues ya tenemos legendaria animada Y en este caso, de clerical No me quejo de nada Brutal A ver, es una carta para natura bastante buena O sea, si, si se juega natura de clerical Esta carta va, seguro Bueno, no está mal No está mal Se está compensando poquito a poco Venga, venga, venga Uy, Está cogiendo ritmo esto, ¿eh? Ya está saliendo aquí alguna que otra animada más. Uff, qué horrible. Me gusta más. Me gusta muchísimo más sin, sin evolucionar esa. Vale, más cartas duales y esta que me hace falta un montón. Voy a experimentar lo primero, el mazo de, de mono. Básicamente porque lo tengo casi todo. Solo me faltan todas las legendarias nuevas. Pero. Pinta muy interesante. Y aquí la tenemos. Una Almirra más, que son las conejitas. Bien, bien. Una adición muy, muy importante para mi colección. Sí, lo malo es que... Uf, esta expansión me va a doler un montón en los viales. Vale, ya, creo que tengo leídas tres copias de esta, o sea... Uno de los problemas de vampírico ya está eliminado. De Neum me faltaría otra más, pero la puedo llegar a sacar por... Gemas de Thanos en caso de necesidad. Y me faltaría la neutra. Bueno, y más ángeles de estas duales. Que son. El ángel que es mitad máquina, mitad natura. Que creo que me faltaría una copia. El dracomorfo este. Que. Tiene salud. Porque en máquinas en dracónico, como que no. Mientras este, valdén No sé yo qué importancia va a tener las máquinas, pero. Valdirín es demasiado bueno, demasiado equilibrado para, para lo que es el formato. Vale, tiene que empezar a tocar otra legendaria entre a poco. Is. Vale, creo que ya tengo todas las copias que necesito de esto para máquinas de nigromante. Que es el segundo mazo que voy a intentar. Siempre y cuando me favorezca esto, porque si no, me quedaré sin viales para ello. Y no soy de los que rompen cartas, porque en ilimitado siempre pueden llegar a cobrar importancia. Aunque alguna creo que tengo por ahí que aún no he roto. Más lo que me sobra de aquí, que me van a sobrar miles de cartas. Bueno, miles no, por eso lo abro 90 sobres. <laughs> Pero bueno. Nada, aquí no ha habido nada importante. Está bajando muy rápido el número y no me estoy llenando de las cartas que quiero. Me falta la neutral de, de máquinas Importantísima Para lo que tengo pensado Nada por aquí También el hechizo dual de vampírico Me vendría bastante bien, la verdad Ok, es, es un hechizo muy, muy bestia uh, Me está empezando a preocupar Vale, el elfo Una carta que te ahorra si quieres jugar eh, máquinas de tal Pero es que ahora mismo... ¡Oh! Tengo dos veces al ángel este animada Y ya tengo el cupo de ellas, perfecto <laughs> Es brutal Ya tengo ahí el cupo completo y dos de ellas animadas Vale, vale Debo dar la luz animada A ver, cambia algo la... Oh, es muy bonita. Evolucionando, es muy bonita. Qué pena que el formato de guardias no, no me llame tanto la atención. Pero es muy bonita, en Y el rockero. Sí. El rockero, nigromante, máquina. Máquina. Y eso es lo más importante de este bicho ahora mismo. <laughs> Aparte de que tiene reanimación 8, puede, puede él entrar por coste 10 o meterse al mazo y. Existir otro de coste 9. ¿no? Eso de cara a, a Enea es la leche. Porque puedes meter dos de estos en el mismo turno. <laughs> y eso es una burrada <laughs> Qué bueno. Otra vez el hechizo dual. Y esta, que ya tengo más copias de las que necesito. Más que nada porque... Oh. Oh. Uh. Bien, bien, bien. Así me gusta The Games. Dos legendarias que no tengo. Una que es de máquinas de Dracónico. Pero se puede utilizar fuera de las máquinas, así que no es, un, no es un problema. Y esta daria. Esta daria, tengo mucho miedo de lo que va a hacer en ilimitado. En rotación, no sé. Pero en ilimitado va a ser una bestia. Y aún así en rotación puede incorporarse en el mazo de Kwon y no te pesa. ¿eh? Y a ver, en el último de este pack. Otra más de estas. Perfecto. Esto me viene estupendísimo para... Para máquinas Fijaros, tres legendarias distintas aquí Así me gusta ¿Vale? Aún quedan 31 sobres Así que <laughs> aún, aún puede Esta montaña rusa tener más saltitos Mínimo espero que me toquen 4 eh, a 6 legendarias ¿Vale? Otro más por si quiero jugar el, el mazo de Lo llamé antes, el Enath y ese mazo de lana. Al fin y al cabo. El tonto este que nadie quiere. Es que es muy caro para lo que hace. Que sí, que es un finisher, pero es muy caro. A lo mejor se incorpora y todo por el tema de tener 5 daños extras. Así de la manga. Otra más de estas, que ya tengo el cupo asegurado. Perfecto. Creo que ya me he pasado y todo. Venga. Otra resonancia de, de Aenea. Perfecto. Solo me faltan más rockeros y. La legendaria neutral de máquinas. Es que hace muchísima falta en esta expansión. Yo no me tocó ninguna. Vale, el hechizo de Forestal, Dual. Que tengo mis más y mis menos con él. Pero tiene una jugada muy muy fuerte si lo juegas en turnos iniciales. Y estoy cansado de ver ya a Yuwan <laughs> Para de aparecer, que aparezcan otros. Ay. Y me toca la dura de máquinas de dracónico. Venga. Venga, aquí legendaria, por favor. Legen... Oh, sí, me gusta. Bien, otro roquero. Otra carta que me ahorro para Nigromante. Sí, señor. Ah, sí, me gusta. Bien. Vamos a ver. ¿Quieres dejar de tocar tú y Yuan, por favor? Hay que toquen otras cosas, pero que esos dos ya los tengo demasiado vistos. Hay muchas duradas que no me han tocado. Y que son bastante buenas en todas las clases. Es verdad, me faltan algunas clases que ni siquiera me ha tocado nada. No nada de ellas. Mira, necesito a un hechizo dual de, de vampírico. Y la legendaria, por favor, la neutral. La buena. La, la que necesito de verdad. Más el Fos, no. Después haré una revisión de lo que me ha tocado. Vale. Esta legendaria no cuadra con las máquinas de vampírico. Pero es una carta de vampírico muy interesante. Y habrá que echarle un ojo porque. El. La bestia del diluvio, esta que, que mete, es una salvajada. Porque es un 4-6 que hace uno de daño a todos los combatientes de enemigos de impacto. Y ella le proporciona que tiene guardia. O sea, te tanquea una burrada esta tía. <laughs> Habrá que ver en uno de vampírico cómo se puede aprovechar eso. Pero es una carta bastante chula. Aún así, teniendo las máquinas. Creo que voy a ir directamente a por ellas. Aparte, vuelven las máquinas. Estábamos ahí que las habíamos olvidado por completo. Tuvo una expansión y después ya directamente se olvidó por completo todo el mundo de, de las máquinas. A ver, obviamente el meta te lo pedía a, a gritos de. Ey, las máquinas tienen. son así, sí, sí, pero es que lo que viene ahora, pum. Y a ver si las máquinas recuperan un poquito el, el puesto. Belfomet ha venido a este mundo a tocar las narices y. A ver si es verdad. Que Belfomet también es una carta muy interesante. Tiene Belfomet y otro que es como su hermano gemelo. Venga, venga. Este es el último pack de 10. Después toca un sobre solitario. Pero. A ver, a ver. El afinador, este dispositivo también tiene su interés. Porque comieron un artefacto aliado. Él es un 1-1 por 1. O sea. Está bastante bien. Vale, otro hechizo dual de Imperial. Que ahora tendré que ver a ver si mi mazo de Imperial de Evoluciones eh, se puede mantener el ritmo. A ver, tendré que estudiarlo, porque además creo que tenía el mazo completo de, de Imperial Máquinas. Y mira, hablando del Rey de Roma, tenemos aquí Belfomet. one, que vuelve a aparecer para tocarme las narices, pero tenemos aquí a Belfomet. Y es una carta bastante interesante para dimensional. Aleatoria. Esa es una cosa que me echa un poquito para atrás. Pero si la alimentas bien, te puede llenar la mesa, la mano y, y hacer un buen destrozo. Así que buen, buena carta. Muy cara, porque es muy cara. Pero muy buena carta. Más duales de clericán. De eh, afinador, he hablado bien de ti. No aparezcas dos veces animado. Así, porque sí, porque no te voy a apreciar más. Segunda daria segunda, Daría. ¿Vale? Esto me está diciendo que el mazo de cuón. Kwon... Oh, uh, y otra Gabriel. Vale, vale. Gabriel, muy muy interesante y como ya dije antes, y última del pack de 10 este. Y aquí está el hermano gemelo del que hablaba, que es una versión más barata y con una utilidad un poco mejor, sobre todo porque es máquina y fabrica máquinas. Y le baja el coste a las máquinas. Y les da embestida a las máquinas. Para el mazo de, de Limonium y con este que es como una elana pero de máquinas. Esto puede estar muy interesante. Y lo tenemos aquí animado. No tiene nada nuevo ni animaciones. No parpadea. Meh. Bueno, tenemos almirra. Lo bueno es que almirra es buena para, para, para mejorar natura. Y este es bueno para esto. Para las máquinas. Y mira, tenemos aquí a los dos hermanos. Que no serán hermanos, pero me hace gracia porque el diseño es prácticamente el mismo. Y último de los sobres. A ver si tenemos suerte. Y de repente aquí salen cinco líderes animados. Por pedir. Ay, me termino con este. No, ¿por qué? <laughs> por cierto, esta no la he comentado, pero es un Sigil por cero. <laughs> un símbolo de tierra por cero. Y nada, hasta aquí serían la apertura de sobres. Vamos a hacer una pequeña revisión de lo que me ha tocado. Porque hemos abierto bastantes, es la verdad. Me ha quedado 91, si no me equivoco. Y. Primero de todo. Eh, ¿Qué estás haciendo, Nipper? Vamos a ver, disolver cartas sobrantes. Bueno, 37.000. Con 37.000 puedo jugar un poquito a unos viales hmm. He ganado 13.000 en esto. Más las que tengo que romper de que tienen sus versiones animadas y sus versiones sin animar. Y me quedaré solo con las animadas. Así que aún puede crecer esto un poquito. No creo que supere los 40.000. Pero a lo mejor gano 1.000, 2.000 con ello. Y vamos a ver en esta expansión. Mire, fijaros todas las filas que tenemos. Yo empecé aquí. <laughs> empecé aquí cuando estaba Darkness. Como nuevo. A ver, Uported. Uprote. ¡Ostras! ¿Es uprote He estado poniendo mal el tag en todos los vídeos. <laughs> a ver. Y vamos a poner eh, lo importante. Doradas y legendarias. Porque las plateadas y, y bronces te las puedo hacer millones de veces. Vale, tengo tres ángeles. Perfecto. Eh, una de estas, dos Grémories. Dos Gabriel. Dos de este y, dos de, y tres de ella. Vale, tres de ellas muy, muy bueno. Dos de esta a lo mejor me tengo que fabricar un tercero. Tendría que ver el peso que tiene en el mazo. Pero yo calculo que va a ser importante. Tenemos dos Neum y no tenemos el hechizo dual de vampírico. Pero bueno, tenemos dos metaleros. Seguramente tire por. A ver, me voy a tener que comprar la legendaria neutral, eso está claro. Pero aún no, no tengo en cabeza cuál me va a ser más barato hacer primero el de nigromante o el vampírico. Así que de, en los próximos vídeos ya, ya os iré mostrando los mazos que voy a hacer de esto porque me pilla con muchas ganas el, el cambiar un poco. A ver, era muy variable este meta, se podían jugar muchos mazos distintos, pero tengo muchas ganas de volver a jugar las máquinas, sinceramente. Y va, para ver el cómputo final de legendarias, que al fin y al cabo es lo que más llama la atención siempre, pues tenemos aquí 1, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. 15 legendarias en 91 sobres. Es un muy buen ratio, la verdad. No me puedo quejar. Y nada, ahora sí que sí, me despido. Espero que os haya gustado el vídeo. Y tenéis todos los datos que necesitáis en la descripción de este mismo. Así que, sin más dilación, nos vemos en el próximo vídeo. O directo. Hasta luego. Hasta otra. Y eh, he estado editando los vídeos de SEO. Ya están todos editados. Por fin. Ha terminado justo ahora. Así que, en cuanto termine de grabar esto... Los iré subiendo a lo largo de hoy. Hasta luego, hasta otra. Y la pago de forma anual, porque si se funcionara... acá. ¿Ah?